Pues para mí es un honor y un privilegio poder hacer la presentación de la conferencia magistral de la doctora Flora Adriana Ganem Rondero. Voy a leer su currículum para conocer a una excelente doctora. Profesor de carrera titular C, de tiempo completo definitivo en la FES, impartiendo asignaturas tanto en la carrera de licenciado en farmacia como en el posgrado de ciencias químicas de la UNAM. Egresada de esta facultad, realizó estudios de posgrado obteniendo el grado de doctor en ciencias farmacéuticas por parte de la Universidad de Ginebra, Suiza, en Claude Bernard, Lyon, Francia. Ha presentado 319 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 89 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 15 artículos en extenso y 18 artículos de difusión en revistas sin arbitraje. Tiene publicado un libro y 6 capítulos de libro y 4 patentes. Ha dirigido 46 tesis de licenciatura, 21 de maestría, 10 de doctorado y 5 estancias postdoctorales. Mantiene una colaboración estrecha con otros grupos de investigación dentro de la UNAM, así como la Universidad de Ginebra, Suiza, la Universidad de Valencia, España, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, la ESIME del IPN y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quienes realizan proyectos de investigación conjuntos e intercambios estudiantiles. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es miembro numerario de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Ha recibido distintos reconocimientos como Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2011, Gobierno del Estado de México, Premio Sor Juana 2017 de la UNAM y Presea Estado de México 2022, Gobierno del Estado de México. Además de haber dirigido servicios sociales ganadores del Premio Gustavo Vaz, UNAM, responsable de diversos proyectos de investigación PAPIT, CONACYT, COMECYT y de convenios con industria. Es miembro de distintas comisiones evaluadoras dentro y fuera de la UNAM, así como árbitro para diversas revistas internacionales indexadas. Sus líneas de investigación, desarrollo, preparación y caracterización de sistemas acarreadores coloidales terapéuticos de liberación controlada, destinado a distintas vías de administración. Estudio del mecanismo de acción de modulares de penetración, absorción de tipo químico y físico mediante pruebas biofísicas. Evaluación del efecto de la combinación acarreador-modulador sobre el transporte de principios activos a través de membranas biológicas. Para mí es un honor presentar a la doctora. Adelante, doctora, es suyo su panel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, ante todo, agradecer la amable invitación para este congreso. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, pues, este tema. Entonces, voy a permitirme abrir mi presentación. No sé si ya la vean. Sí, doctora, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, pues el día de hoy quisiera platicar un poco sobre la tecnología que se está utilizando para administrar fármacos a través de la piel. Y entonces, en ese sentido, en esta plática, pues vamos a comentar algunos aspectos generales de la piel, realmente muy breve porque pues tenemos un tiempo corto. Vamos a hablar de las técnicas que se han utilizado para promover el paso de fármacos a través de la piel y los distintos dispositivos que se está proponiendo utilizar actualmente, dispositivos inteligentes, para terminar con algunos ejemplos. Entonces, bueno, como les comentaba, pues vamos a abordar primero lo que es la estructura de la piel, que a lo mejor ya algunos de ustedes la conocen. En general, la piel está conformada por 3 capas. De la más interna a la más externa es la hipodermis, la dermis y la epidermis. Y hablando de la capa más externa, la epidermis, ahí es donde encontramos la principal barrera de permeación. La piel sabemos que es
una barrera protectora, es nuestra interfase, ¿no?, con el medio externo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta epidermis? Bueno, pues esa epidermis, a su vez, está constituida por diferentes estratos. Aquí vemos los estratos que la conforman. Y el estrato más externo, el estrato córneo, que propiamente está constituido por células muertas, aplanadas, es sobre todo la principal barrera y es la capa más delgada de todas ellas. En la presentación puse ahí cómo se representa la piel en muchos textos, que es como una pared de ladrillo y cemento, donde los ladrillos serían los corneocitos que conforman esta capa, la capa córnea, y los lípidos que rodean a estos corneocitos serían como el cemento, ¿no? Entonces, pues la piel tiene como una de sus funciones primordiales constituir una barrera física, ¿no? Evita la entrada de agentes exógenos, incluso nos protege de las radiaciones. Pero esta barrera no funciona solamente en un sentido, sino también funciona en sentido contrario. Es decir, no solamente evita la entrada de agentes externos, sino que también evita que perdamos fluidos. Entonces, actúa en ambos sentidos, ¿no? Muy bien. Algunas de las funciones de la piel, pues es, en primer lugar, que es una envoltura para nuestros tejidos y fluidos corporales. Además, también, pues es el órgano que nos permite recibir estímulos externos, todo lo que es dolor, calor, frío. Es un órgano que participa activamente en la regulación de la temperatura y de la presión sanguínea y además se llevan a cabo una gran serie de reacciones de síntesis, metabolismo y es un órgano por el cual también se eliminan distintas sustancias. Y dejé para el final lo que está aquí en negritas, que dice barrera de permeabilidad. Esa es una de sus principales funciones, como ya venía yo comentando, nos protege de agresiones externas y evita que perdamos fluidos. ¿Qué ventajas tiene administrar fármacos a través de la piel? Bueno, pues es el órgano más grande del organismo, entonces contamos con un área enorme, además de que pues es muy accesible. Una gran ventaja, a diferencia de lo que ocurre cuando administramos un fármaco por vía oral, es que se evita el metabolismo de primer paso hepático. Muchas sustancias, cuando las administramos por vía oral, pasan por el hígado y ahí se metabolizan. Y para muchos fármacos esto implica que se degradan y que entonces perdemos el ingrediente activo. Entonces, en el caso de la piel, pues se evita el paso por el hígado y con ello esta degradación. Una ventaja más de la piel es que podemos conseguir un efecto local, es decir, tratar alguna afección de la piel o bien un efecto sistémico, es decir, utilizar la piel como una vía de acceso para que el fármaco o la sustancia que yo estoy administrando llegue a otra parte del organismo, como una vía de entrada, pues. Y tenemos también la posibilidad de conseguir una liberación sostenida hasta por varios días, que es el caso de los parches transdérmicos. También otra ventaja es que por esta vía, pues yo puedo hacer administraciones a pacientes que estén inconscientes o que por alguna razón, pues no se puede utilizar la vía oral. También el sistema, otra vez hablando en particular de los parches, pues se pueden retirar si es necesario y con ello pues detener la administración. Sin embargo, como ya veníamos comentando al hablar de las generalidades de la piel cuenta con una barrera de permeabilidad bastante eficiente. Y entonces, cuando yo quiero administrar un fármaco a través de este sitio, pues tengo que buscar la forma de vencer de manera reversible esta barrera de permeabilidad. Bueno, aquí de manera muy general, otra vez una representación de la estructura de la piel. Y pues aquí están las tres principales vías por las cuales una sustancia puede ingresar a través de la piel. La más importante es la vía intercelular. Esta vía representa el paso a través de los lípidos intercelulares rodeando los corneocitos del estrato córneo. Por otro lado, tenemos una ruta transcelular. No es tan común porque esto implicaría que las sustancias tendrían que atravesar los lípidos y además los corneocitos.
Y tenemos también una ruta a través de los apéndices, sobre todo los folículos pilosos. Esa sí es muy importante, y en particular cuando estamos hablando de acarreadores, de nanopartículas, etcétera, porque se ha visto que estos acarreadores son capaces de penetrar a través de estos apéndices, formar ahí un depósito y a partir de ahí puede darse la liberación. Bueno, entonces comentábamos que el principal reto de la piel cuando quiero utilizarlo como vía de administración es vencer su barrera. Para ello, pues existen distintas estrategias, como ya les había mencionado, y bueno, entre estas estrategias está el uso de lo que se conoce como moduladores de permeación. Esos moduladores son sustancias o técnicas que nos permiten alterar la barrera de permeabilidad de la piel de manera reversible. Entonces, estos moduladores los podemos dividir básicamente en dos tipos: moduladores químicos y moduladores físicos. Hablando de los moduladores químicos, aquí sí se fijan, usé flechas, porque podemos tener moduladores químicos que son retardadores y moduladores químicos que son promotores. Entonces, los retardadores son aquellos, son sustancias que cuando yo las administro en la piel, promueven el orden de los lípidos, incrementan el orden de los lípidos intercelulares que tenemos en el estrato córneo. Entonces, esto, el efecto que se consigue es que, como su nombre lo indica, retardan o incluso evitan la penetración de una sustancia a la piel. Este tipo de moduladores químicos que actúan como retardadores son importantes, por ejemplo, en el caso de algunas formulaciones cosméticas que no queremos que penetren, sino que se queden en capas superficiales, o algunas otras formulaciones, por ejemplo, repelentes de insectos o bloqueadores solares. En este caso, con esos retardadores, lo que se busca es tener un efecto puramente local. Algunos ejemplos de promotores o retardadores químicos, pues vemos aquí, por ejemplo, el agua, es excelente promotor, el etanol, algunos surfactantes, tenemos también terpenos, ciclodextrinas, y también dentro de esta categoría podríamos mencionar a los nanoacarreadores. Estos en general, pues suelen ser promotores. Por otro lado, tenemos moduladores de tipo físico. En el caso de los físicos, todos actúan como promotores. Y aquí, pues, son distintas estrategias. Más que sustancias, son estrategias. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de ultrasonido, de corriente eléctrica, de microagujas, de láseres. Entonces, todos ellos alteran los lípidos o las proteínas del estrato córneo. Sobre todo, muchos de ellos actúan a nivel de lípidos, que decíamos que es la principal vía de entrada, y los desorganizan, creando huecos, digámoslo así, o poros por los que pueden penetrar los fármacos. Y con esto podemos conseguir no solamente un efecto local, si lo buscamos, sino sobre todo que penetren las sustancias a capas profundas de la piel o incluso lleguen a torrente sanguíneo. Entonces podemos conseguir un efecto sistémico. Aquí tenemos algunos de los promotores físicos que se han propuesto. Tenemos la sonoforesis, que es aplicación de ultrasonido, iontoforesis, aplicación de corriente eléctrica, la electroporación también es aplicación de corriente eléctrica, pero voltajes mucho más altos que en el caso de la iontoforesis, pero en pulsos muy, muy cortitos. La radiofrecuencia, láseres, vapor supercaliente, que también es aplicar una alta temperatura, pero por periodos muy, muy cortos de tiempo, nanosegundos, microagujas, y también se ha propuesto los inyectores libres de agujas, que son aquellos que cuentan con cuentan con un cartucho presurizado, y entonces este cartucho, cuando se acciona, impacta la formulación a una velocidad tal en la superficie de la piel que esta penetra. Bueno, les voy a hablar de tres de los promotores que acabamos de enlistar. Vamos a hablar de lo que es la sonoforesis muy brevemente, la iontoforesis y las microagujas, que los hemos trabajado mucho en el laboratorio y creo que son de los que más se utilizan. Entonces, bueno, hablando en primer lugar de la sonoforesis, la sonoforesis se refiere a la aplicación de ultrasonido de baja frecuencia. Entonces, el principal mecanismo por el que se ha visto que la sonoforesis o la aplicación de este ultrasonido en la piel
promueve el transporte de fármacos a través de ella es la cavitación. Esta cavitación se refiere a la formación abrupta y el colapso de burbujas de gas. Esto ocurriría en la superficie de la piel. Y con estos choques de estas burbujas, lo que se consigue es alterar esta barrera y entonces promover el paso de las sustancias. Sin embargo, no es el único mecanismo, también se han puesto otros mecanismos, entre ellos la convección, un efecto térmico, porque con la sonoforesis puede haber un incremento en la temperatura, extracción de lípidos, e incluso hay algunos autores que proponen que hay un incremento en la hidratación del estrato córneo. Algo importante de la sonoforesis es que se puede ajustar la velocidad a la que yo quiero que ingrese una sustancia, ajustando la amplitud. Entonces, algo muy importante también de la sonoforesis es que no solamente se ha utilizado para promover el paso de fármacos a través de membranas, sino también para extraer distintos analitos de los fluidos biológicos, esto con fines de diagnóstico, entre ellos, por ejemplo, glucosa, albúmina, calcio, etc. Entonces, pues son dos aplicaciones muy importantes. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la iontoforesis. La iontoforesis se refiere a aplicación de corriente eléctrica. El principal mecanismo por el cual actúa la iontoforesis como promotor de permeación es la repulsión eléctrica. ¿Esto por qué? Bueno, los dispositivos iontoforéticos cuentan con dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Entonces, dependiendo de la carga del fármaco que se vaya a administrar, este se coloca en el electrodo que tenga la misma carga, de modo que efectivamente cuando el dispositivo se acciona por repulsión eléctrica, se promueve el paso de fármacos a través de la piel. La iontoforesis suele ser muy útil, sobre todo en el caso de aquellas moléculas que presentan carga eléctrica. Pero hay otros mecanismos que se han propuesto, entre ellos el flujo electrosmótico, que también puede promover el paso de sustancias sin carga. Bueno, también la iontoforesis puede alterar los componentes de la membrana. Entonces, son esos los tres principales mecanismos. La iontoforesis, igual que la sonoforesis, no solamente promueve el paso de sustancias, sino que también, perdón, ya me adelanté. Ay, Dios. Ya me perdí. Me salté una diapositiva, ya me estoy dando cuenta. Ahorita regresamos. Era un ejemplo de sonoforesis. Pero bueno, me voy a saltar otro ejemplo también de iontoforesis. Bueno, aquí, como les comentaba, la iontoforesis no solamente promueve el paso de sustancias, sino que, igual que la sonoforesis, también se ha utilizado para extraer algún componente de los fluidos biológicos. Aquí les presento un dispositivo que aprobó en su momento la FDA, que es el GlucoWatch, que monitoreaba niveles de glucosa, era una especie de reloj. Entonces, se adhería a la piel y se conoce como iontoforesis reversa. Extraía precisamente algunos metabolitos para cuantificar niveles de glucosa. Me voy a regresar a los dos ejemplos que me salté. Este es un trabajo que hicimos combinando sonoforesis con microemulsiones. Las microemulsiones son emulsiones, pero de una talla nanométrica. De hecho, ahí en la imagen muestro un pequeño vial donde está la imagen de una microemulsión. Esas microemulsiones, por el tamaño del glóbulo tan pequeño, suelen ser transparentes o translúcidas. Y entonces, en esta microemulsión, lo que nosotros habíamos incluido era una porfirina. Entonces, esta porfirina tiene como objetivo tratar algunos desórdenes de la piel a través de terapia fotodinámica. Esta terapia fotodinámica se refiere a la aplicación de luz. Las porfirinas se activan en presencia de luz. Entonces, se administra la porfirina a la piel, se aplica luz la activa y entonces se generan especies reactivas de oxígeno que pueden atacar, por ejemplo, células cancerígenas o, en el caso de infecciones, pueden atacar bacterias. Entonces, en este caso, lo que nosotros queríamos ver era qué tanto favorecía la aplicación de ultrasonido, la sonoforesis, la penetración de la porfirina incluida en una microemulsión. Y entonces, en el gráfico que les presento aquí, vemos distintas formulaciones
Y tenemos aquí, bueno, aquí representé por H2TPP a la porfirina, la tenemos en solución y en microemulsión, y vemos que la cantidad que penetró a través de la piel fue menor que en el caso de los gráficos que aparecen arriba en color negro y café, donde se combinaron con sonoforesis. Entonces, en este trabajo lo que vimos fue que la sonoforesis realmente favorecía el paso de esta porfirina. Estos datos de cantidad penetra y la distancia los obtuvimos a través de microscopía confocal, aprovechando precisamente que la tetrafenilporfirina es fluorescente. Bueno, ahora sí me voy al ejemplo de iontoforesis. Aquí en este ejemplo nada más para representar que con la iontoforesis podemos ajustar, igual que con la sonoforesis, la velocidad a la que penetra el fármaco, en este caso variando la densidad de corriente. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue ir incrementando la intensidad de corriente de 0.1 a 0.5 miliamperes. Y entonces vemos que las barras negras que representan la cantidad que permeó a través de la piel, pues se incrementaba al ir aumentando la densidad de corriente, ¿no? Entonces, una ventaja porque esto nos permite ajustar las dosis. Bueno, el tercer promotor del que vamos a hablar son las microagujas. Estas microagujas, bueno, en la parte inferior pongo una aguja hipodérmica normal junto a un arreglo de microagujas y podemos ver la diferencia en tamaño, ¿no? Entonces, igual en la imagen de no del tipo que está ahí acostado, ¿verdad? Pero en la imagen de la derecha vemos igual una jeringa con una aguja normal, digamos, y está representado en la figura un arreglo de microagujas. Entonces, estas microagujas tienen la ventaja de que tienen una longitud tal que logra penetrar el estrato córneo, pero no alcanza las terminaciones nerviosas. Y entonces, con ello, pues se asume que no va a provocar dolor cuando este arreglo se inserta en la piel. La ventaja es que atraviesa la principal barrera de permeación, que es el estrato córneo, y entonces con ello, pues logramos hacer que las sustancias pasen, sobre todo aquellas sustancias que difícilmente permean. Entonces, podemos decir que estas microagujas son dispositivos híbridos entre una aguja hipodérmica y un parche transdérmico, porque muchos de estos arreglos de microagujas se asocian a precisamente a un parche. Entonces vemos ahí la imagen está en la parte superior la imagen de una persona que está colocándose un arreglo de microagujas con un aplicador. Esta empresa Macroflux vende así sus parches, que son arreglos de microagujas. Y bueno, en la imagen de la derecha tenemos distintas imágenes de microagujas. Estas microagujas pueden ser biodegradables o metálicas, pueden ser sólidas o pueden ser huecas. Entonces, dependiendo pues de cómo quiero que sea el transporte. Aquí vemos distintos tratamientos que yo puedo dar con las microagujas, nada más los vamos a mencionar rápidamente. Podemos hacer un pretratamiento, es decir, insertar las microagujas en la piel, ya que generé los orificios, digámoslo así, aplico mi formulación. Tenemos en el inciso B agujas impregnadas en su superficie con el fármaco, se insertan en la piel y al retirarlas, pues lo que tenían impregnado en la superficie queda en el interior de la piel. Tenemos microagujas solubles o biodegradables. Estas microagujas son muy útiles porque no se corre el riesgo, como con las metálicas, de que alguna microaguja se rompa y quede insertada ahí en la piel, ¿no? Y además podemos incluir en el cuerpo de la microaguja el fármaco que vamos a administrar, no solamente en el parche. Entonces, al estar en el cuerpo de la microaguja, estas microagujas se solubilizan o bien se degradan, pueden estar conformadas, por ejemplo, por algunos polisacáridos o algunos polímeros que se degradan. Y entonces yo las inserto y no me preocupo por retirarlas, quedan ahí dentro de la piel y pues al irse solubilizando o degradando liberan su carga de fármaco. Y finalmente tenemos microagujas huecas. Estas generalmente son metálicas y están acopladas a un parche en donde tengo el fármaco. Entonces se insertan y a través de los huecos de las microagujas pues va a penetrar el fármaco que tengo en el parche.
Entonces, estas microagujas, o estas, no solo las microagujas, sino estas tres técnicas que les he mencionado, han abierto la posibilidad para administrar fármacos que normalmente no permeaban tan fácilmente, ¿no? Y además también, incluso que permeen nanoacarreadores, ¿no? Que de otro modo, pues no lograrían penetrar en la piel. Aquí está un ejemplo también muy breve de un trabajo que hicimos donde preparamos microemulsiones con piroxicam, un analgésico. Entonces, comparamos dos microemulsiones diferentes, una microemulsión aceite en agua, otra agua en aceite, y también incluimos este piroxicam en nanopartículas. Entonces, vimos cómo era la penetración con y sin microagujas, pretratando la piel con un rodillo que tenía estas microagujas. Entonces, arriba aparece la imagen del rodillo, y este rodillo lo pasamos previamente en la piel y después aplicamos las formulaciones. Y bueno, en general vemos que pues, la cantidad que permeó fue mucho mayor en todos los casos tratando la piel con microagujas, ¿no? Aquí sí les confieso que yo pensaba que el paso al tratar la piel con microagujas iba a ser igual en todos los casos. Porque decía yo, bueno, estoy generando huecos enormes, pues independientemente de la formulación va a penetrar. Pero como vemos, no, realmente las características de cada formulación también afectan el transporte que van a tener. Y a la derecha pues aparece una imagen de una microaguja ahí solita. Fue un arreglo de microagujas que generamos. De hecho, fue como un sistema monolítico donde teníamos un tipo parche con microagujas incorporadas de quitosan. Estas microagujas pues son degradables y entonces se insertan en la piel. El quitosan se solubiliza más o menos a un pH ácido. En la piel tenemos un pH ligeramente ácido y entonces esto favorece la liberación de los fármacos. Bueno, y aquí no les voy a mencionar todas estas cifras ni quiero marcarlos con tantos números. Fue un trabajo que hicimos donde estudiamos la liberación de sidobudina, que es un fármaco que se emplea para tratamiento de VIH. Y lo que quisimos ver es si se favorecía el paso de la sidobudina, que es un fármaco que difícilmente permea. Entonces, quisimos ver cómo permeaba a través de la piel aplicando sonoforesis y además también, por otro lado, microagujas. Entonces, aquí utilizamos distintas condiciones de sonoforesis, variamos lo que era la amplitud, el tiempo de aplicación, y lo que aparece ahí como C igual a 0.5 y C igual a 1 en esta primera fila, se refiere a la forma de trabajo. O sea, puede ser en forma de pulsos, que es 0.5, o en forma continua. Y bueno, aquí lo que nosotros observamos fue que la condición 4 fue la que nos dio los mejores resultados. De hecho, si los comparamos con el resto de las condiciones o incluso con la piel intacta, pues incrementó muchísimo la cantidad de fármaco que permeaba a través de la piel y mucho más se incrementó pues con el uso de microagujas, ¿no? Entonces, esta puede ser una buena alternativa para la administración de este fármaco por una vía distinta a la oral. Déjenme avanzo. Bueno, entonces, fíjense que podemos tener distintos tipos de sistemas transdérmicos. Yo puedo tener un sistema transdérmico que puedo llamarle pasivo, y es cuando tengo el fármaco incluido en un parche normal, o sea, un parche que solamente contiene mi sustancia activa. Puedo incorporar promotores químicos, claro, para que favorezcan el paso, pero digamos que no aplico ningún tipo de energía ni hago ningún otro tratamiento físico. Simplemente, pues es el parche que yo voy a pegar en la piel y entonces, pues a partir de ahí se va a dar la liberación. Esta liberación se da de acuerdo a las leyes de Fick y obedece a un gradiente de concentración. Por otro lado, tenemos sistemas transdérmicos activos. Y en esos activos podemos tener sistemas transdérmicos de circuito abierto. Y con ello me estoy refiriendo a aquellos que responden a algún estímulo externo. Para que se dé la liberación, tiene que haber este estímulo externo. ¿Qué estímulo externo puede ser? Pues puede ser campo eléctrico. Entonces yo puedo aplicar ¿cómo se llama? Una corriente eléctrica o un campo magnético
o incrementar la temperatura, aplicar ultrasonido, etcétera, y con ello se inicia y se controla la liberación del fármaco. Mientras yo esté aplicando este estímulo, se da la liberación. Entonces, con ello, yo puedo controlar este tiempo de aplicación, dosis, etcétera. Por otro lado, tenemos también sistemas transdérmicos activos, pero de circuito cerrado. A estos de circuito cerrado es a lo que le apostamos muchos, ¿no? Son sistemas que se conocen como autorregulados o responsivos, o más adelante creo que los puse como autofeedback. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son sistemas que pueden aprovechar las características que les comentaba de los promotores físicos, de extraer algún componente de los fluidos biológicos, por ejemplo, la glucosa, y entonces nos pueden dar un diagnóstico de cómo están mis niveles de glucosa, y en función de ello, hay otro sistema que se activa, y entonces, en el caso de la glucosa, por ejemplo, empezaría a liberar insulina, ¿no? Obviamente hay sistemas que responden ante otros estímulos internos, por ejemplo, un incremento en la temperatura o incremento en la presión sanguínea, etcétera, ¿no? Pero todos estos factores, digamos, serían desencadenantes para que el sistema empiece a liberar el fármaco. Bueno, entonces, pues podemos tener, decíamos, sistemas que sean puramente para diagnóstico, ¿no? Sería el caso de los que mencionábamos hace un momento, de los de circuito abierto, que pueden ser solamente para extraer o para aplicar una sustancia. Entonces, aquí he listo algunos de estos dispositivos que se están utilizando. Tenemos desde relojes inteligentes, lentes de contacto inteligentes, tatuajes electrónicos, parches inteligentes, textiles electrónicos, sensores subcutáneos, incluso prótesis inteligentes. Todos estos dispositivos lo que hacen es ir colectando de manera continua, en tiempo real, información, interaccionan con otros dispositivos y lo que hacen es medir señales bioquímicas o electrofisiológicas. Aquí enlisto algunas, puede ser temperatura, pulso, respiración, glucosa, etcétera, flujo sanguíneo, oxigenación, ritmo cardíaco. Y o incluso también lo que pueden hacer es monitorear concentración de algún fármaco que hayamos administrado. Y entonces, pues con ello podemos hacer una predicción, ¿no? Podemos hacer una intervención a algún tiempo, reducir costos por rehospitalización, por ejemplo, porque nos permiten monitorear cómo está la salud del paciente. Incluso hay algunos dispositivos que pueden enviar los datos directamente al médico. Entonces, esto pues permite manejar de mejor manera pues diversas enfermedades, sobre todo crónicas, y además pues al paciente también le permite tener una mejor adherencia a su tratamiento. Bueno, y aquí están los sistemas que mencionábamos de circuito cerrado, que decíamos que son autorregulados o autofeedback. Entonces, en estos sistemas lo que sucede es que pues yo voy a tener mi dispositivo con el fármaco, incluso el fármaco puede estar incluido, como lo represento en esta imagen, en alguna nanopartícula o liposomas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a través de un sensor se detecta que hay un incremento, vuelvo a la glucosa, ¿no? Porque es el ejemplo que más común. Hay un incremento, por ejemplo, de glucosa, y entonces esto hace que el sistema se active y que se inicie la liberación del fármaco. Entonces, estos sistemas, como lo pongo ahí en negritas, liberan el fármaco de acuerdo a las necesidades fisiológicas. Se detiene la liberación del fármaco en cuanto se alcanzan otra vez las condiciones normales, ¿no? Hablando otra vez de glucosa, pues cuando tengo niveles normales de glucosa, pues se detiene esta liberación. Esto es muy útil porque mantiene concentraciones plasmáticas dentro de niveles terapéuticos. Y por otro lado, también el hecho de tener los fármacos incluidos en algún tipo de acarreador nos permite protegerlos del medio biológico, preservar su estabilidad. Y también estos sistemas, como ya lo decíamos, mejoran la adherencia del paciente al tratamiento. Bueno, aquí voy a mencionar ya algunos ejemplos. Este es un trabajo que hicimos
Este no es de autofeedback, pero fue un trabajo que hicimos donde incluimos un lisado plaquetario. Este lisado plaquetario extrajimos, digamos, los factores de crecimiento de plaquetas. Y entonces estos factores los incluimos en nanopartículas de un polímero biodegradable. Estas nanopartículas, a su vez, las colocamos en un polímero que formaba un hidrogel termosensible. Entonces, sistema está enfocado en el tratamiento de heridas. Entonces, se propuso que el lisado plaquetario, los componentes del mismo, pues promovían la cicatrización del tejido. Entonces, lo que se propone con este sistema es que se administre en forma líquida, porque el hidrogel que se tiene es fluido a temperatura ambiente. Entonces, se puede administrar en forma de un spray. A la temperatura corporal forma un gel y con ello una barrera que protege la herida, pero además permite la liberación prolongada, en este caso, de los componentes del lisado plaquetario. Y bueno, hicimos, ya no lo muestro aquí, un estudio en ratones y pues la regeneración del tejido fue bastante, bastante buena y mejor que, por ejemplo, el lisado en forma libre, no incluido en la formulación. Bueno, este es un trabajo de un artículo en donde proponen un parche que contiene fibras conductoras. Estas fibras se calientan y entonces las fibras contienen partículas que son también termosensibles, responden a la temperatura. Entonces, cuando se activa el dispositivo, que puede ser incluso a partir de un teléfono celular, entonces, estas fibras se incrementan la temperatura, con ello las partículas inician la liberación del fármaco y entonces, pues el paciente puede detener la administración en el momento que así lo requiera. Estos sistemas, otra vez, no son autofeedback, pero permiten que el paciente controle, de acuerdo a lo indicado por el médico, la administración del fármaco, ¿no? Bueno, aquí está un sistema para tratamiento de migraña. Entonces, incluso lo anuncian como para prevenir ataques de migraña. Entonces, lo que hace es que el sistema, igual a través del teléfono celular, registra temperatura corporal, ritmo cardíaco, ritmo de sueño y algunas otras variables. Y con ello puede predecir si la persona va a presentar un cuadro de migraña, ¿no? Y tiene una precisión aproximadamente del 75%. También si la persona pues ya está en ese cuadro de migraña, pues puede colocarse el sistema. Y aquí hay dos, uno que se coloca en el brazo y otro que se coloca en la frente, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos sistemas es que emiten corriente eléctrica y entonces estos estímulos eléctricos actúan sobre los receptores del dolor para aliviar la migraña. En este caso, fíjense que no es administración de un fármaco, sino que es el estímulo eléctrico el que se propone que alivie este dolor. Y bueno, tenemos aquí otro dispositivo que es también muy interesante porque sirve para predecir crisis epilépticas. Entonces, es un dispositivo que ya está aprobado por la FDA y tiene una apariencia de reloj. Entonces, la persona pues siempre lo trae e igual cuenta con un sensor que empieza a detectar distintos síntomas y entonces, dependiendo de estos síntomas, en el momento que estos ya no son normales, envía una señal de alarma a las personas de apoyo que están conectadas a través de algún celular o algo para que precisamente acudan pues a prestar ayuda a esta persona. Y bueno, aquí tenemos una bomba de insulina. Esta bomba de insulina sí es un sistema autorregulado o autofeedback, porque tenemos por un lado un sensor que está registrando los niveles de glucosa cada 5 segundos y los transfiere a la bomba que tiene el paciente ya instalada del otro lado. Y entonces, en el momento que se incrementan los niveles de glucosa, la bomba se activa y administra insulina hasta que otra vez regresamos a los valores normales, ¿no? Entonces, pues esto es sumamente, sumamente útil porque además previene periodos, por ejemplo, hipoglucémicos, ¿no? Y bueno, estos son otros ejemplos. Estos no son de administración de fármacos, pero también son dispositivos
muy, muy útiles porque, por ejemplo, este Dermascan sirve para ver alguna alteración en la piel, ¿no? Tenemos una aplicación en el celular. Esta aplicación nos dice que tomemos una fotografía. Si observamos, por ejemplo, que nos apareció un lunar o tenemos un lunar que empezó a crecer, entonces se toma una fotografía de este sitio. Después nos pide que indiquemos ahí en la aplicación el lugar del organismo en donde se encuentra esta alteración. Y finalmente, pues nos da un diagnóstico. Entonces, aparentemente tiene como un 95% de, pues de ¿cómo se llama? De éxito, ¿no? En los diagnósticos que da. Entonces, pues es algo bastante útil. Y pues, quise poner este ejemplo porque estos dispositivos, pues no han sido solamente utilizados para el área farmacéutica, sino también estos dispositivos, llamémosle inteligentes, también se están utilizando en el área cosmética. Entonces aquí, por ejemplo, L'Oréal lanza, me parece que fue en 2020, una aplicación en donde podemos, se tiene un, pues digamos como un envase que tiene distintos componentes y entonces en la aplicación, dependiendo de las condiciones ambientales, como aparece aquí un ejemplo de pantalla, ¿no? Condiciones de temperatura, de humedad, de intensidad de radiación ultravioleta, incluso hasta, ¿cómo se llama? Contaminación. Y también de las características de la piel de la persona, por ejemplo, aquí, pues no sé si tiene arrugas, manchas oscuras, falta de firmeza, poros, falta de luminosidad, o no sé, creo que respondo que sí a todas. Entonces, lo que hace la aplicación es que se conecta con el dispositivo donde tengo los componentes para generar mi formulación y entonces hace una mezcla adecuada para las condiciones ambientales a las que va a estar expuesta la persona y las características de su piel. Entonces, se puede generar una crema personalizada o una base de maquillaje personalizada, etcétera, ¿no? Entonces, también es una aplicación bastante interesante. Y ya, doctora, por último, ¿ya me pasé? No. Adelante, doctora, sí, ya queda poco tiempo. Gracias. Ya voy a acabar. Aquí ya no vamos a verlos todos con detalle, pero estos son algunos dispositivos. Y en la tercera columna aparece la fase en la que se encuentran, ¿no? Si están en fase 1, fase 2, o si ya están en el mercado. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, los cinco primeros, todos los de la tabla, pensé que eran solo los cinco, todos son sistemas iontoforéticos. Entonces, aquí vemos que, pues la fase en la que están, administran distintos fármacos, por ejemplo, para tratamiento de osteoartritis, algunos anestésicos como benzocaína, naltrexona, que se ha utilizado recientemente para algunos síndromes post-COVID, sumatriptán para migraña, etc. Y bueno, estos de aquí son con radiofrecuencia, también igual para osteoporosis, diabetes o osteoartritis. Estos de acá funcionan por un incremento de temperatura. Entonces vemos aquí, por ejemplo, hay un parche en fase 3 con fentanilo que ahora ha dado tantos problemas, ¿verdad? Por esto de la adicción. Acá otro con insulina que también funciona con un incremento de temperatura. Y bueno, ya para concluir, bueno, ¿qué perspectivas y qué puntos de mejora se tiene con esos dispositivos? Bueno, se estima que en este año, 2022, las ganancias con los dispositivos inteligentes van a alcanzar los 73 billones de dólares. Entonces, aunque el área de transdérmicos puede considerarse que dentro del área farmacéutica es una rama pequeña, en realidad las ganancias que genera son enormes. Entonces, ¿qué perspectiva se tiene? Pues incrementar el número de fármacos que se administran por vía transdérmica. A pesar de lo que les comentaba de los avances y todo, el número de fármacos que se pueden administrar por esta vía sigue siendo muy pequeño. Son menos de 20. Entonces, pues, un reto es incrementar el número de fármacos, incrementar el número de dispositivos como el que les comentaba, autofeedback o autorregulados, tener terapias personalizadas, poder realizar un monitoreo a distancia por parte del médico, incrementar la adherencia al tratamiento por los pacientes, tener sistemas enfocados sobre todo en la creciente población de adultos mayores,
Y también algo muy importante, la posibilidad de usar el dispositivo, esto sobre todo hablando de dispositivos inteligentes, para que pueda recargarse el fármaco y pues que no tiremos el dispositivo, ¿no? Utilizar componentes biodegradables que también contribuyan a reducir el volumen de basura electrónica. Y además también algo que es importante es definir qué se considera como parámetros fisiológicos normales, porque muchos de esos dispositivos pues, se han probado solamente en ciertas poblaciones, ¿no? Por caucásicos o asiáticos, etcétera, ¿no? Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted, doctora. La verdad que está muy interesante y quizás nos pasemos todo el día con este tema y la verdad muy bien explicado a su sapiencia. Doctora, paso a las preguntas para ver si nos puede apoyar, por favor. Mire, una de ellas dice, de parte de Josefina Moreno, ¿estos retardadores químicos podrían utilizarse como protección contra microorganismos en piel? Pues depende, porque estos retardadores lo que hacen es incrementar el orden de los lípidos intercelulares. Entonces, cuando yo los incluyo en alguna formulación, decíamos, por ejemplo, repelente de mosquitos o cosas así, lo que hacen es evitar que estas formulaciones penetren. En el caso de los microorganismos, no sé si alguien ya haya probado, igual y pudiera ser, ¿no? A lo mejor evitarían la entrada de microorganismos, no lo sé, igual. Es que muchos de estos microorganismos, por ejemplo, pues afectan la piel en el caso de algunas patologías, ¿no? Cuando la barrera de permeabilidad ya está afectada. Entonces, cuando la barrera de permeabilidad está afectada, los retardadores ya no, pues ya no actúan porque ya no, la barrera ya no tiene su función normal, ¿no? Entonces, sí es el problema, que muchas de estas infecciones pues ya responden a algún problema o alguna patología, ¿no? Muchas gracias, doctora. Segunda pregunta de Roberto Díaz. Dice, son dos preguntas. ¿Qué características deben de tener los fármacos que se quieren administrar por piel? Y la otra, ¿es más caro administrar fármacos por piel? ¿En qué casos? Pues mira, sí, es importante la pregunta. La primera, de manera, por ejemplo, en los sistemas pasivos, ¿no? Donde nada más tienes tu formulación así normalita y la colocas en la piel. Los fármacos que normalmente pueden penetrar son aquellos que tienen pesos moleculares bajitos. Obviamente, pues, entre más chiquitos, más fácilmente penetran. Entonces, pesos moleculares más o menos menores a 500 daltons todavía pueden penetrar. Tienen que tener un coeficiente de partición intermedio. Este coeficiente de partición pues, se refiere a qué tan hidrofílicos o qué tan hidrofóbicos son, ¿no? Entonces, tienen que ser fármacos que no sean muy hidrofílicos porque entonces no van a penetrar el estrato córneo, que es más bien de naturaleza lipídica. Pero si tenemos fármacos que son muy lipofílicos, entonces penetran en el estrato córneo, pero las capas más profundas de la piel son más bien hidrofílicas. Entonces, difícilmente van a seguir adelante, digamos, penetrando. ¿Qué otra característica? El pKa. Tienen que ser fármacos, sobre todo, que no tengan carga, neutros. Los que tienen carga casi no permean. Los que son muy hidrofílicos, bueno, ya lo mencionamos tampoco. Entonces, pero los que tienen carga, pues hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, la iontoforesis. Ahora, la segunda pregunta, ya me olvidó cuál era. Dice, ahí sería la pregunta. ¿Es más caro administrar fármacos por piel? ¿En qué casos se usaría? ¿Es más caro? Esto depende. Pues yo creo que depende, ¿no? De la composición de mi sistema. En algunos casos, se ha visto que al administrar fármacos a través de la piel, decíamos, se evita la degradación en hígado. Esta degradación en hígado trae una disminución en la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, eso implica cuando administramos un fármaco por vía oral, que si este sufre una degradación importante, pues la dosis que hay que administrar también es mayor. Perdón, estoy un poco ronca. Y entonces, al administrarlo por piel y evitar esta degradación, pues podría evitarse esta degradación e incluso reducir la dosis administrada. Ahora, aquí hay que mencionar algo. Con estos sistemas transdérmicos, muchos de ellos no permiten administrar grandes dosis, porque los parches que yo voy a colocar tampoco van a ser enormes, ¿no?
generalmente pues son de un tamaño más o menos pequeño. Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta. Los fármacos que se administran por vía transdérmica tienen que tener cierta potencia. Eso en relación a la primera pregunta. Y a la segunda, pues, te digo, depende de la composición de la formulación. Puedes utilizar a lo mejor componentes que sean muy caros, o hablando de estos dispositivos inteligentes, pues a lo mejor igual el costo aumenta en relación a otra formulación más sencilla, pero no podemos hablar en general de que todos sean más caros. Y todo está también en el costo-beneficio, porque muchos de ellos pues son sistemas que pueden estar liberando durante varios días, y entonces pues para el paciente esto puede ser igual muy benéfico, porque evita algunos efectos adversos por las fluctuaciones que se presentan cuando los administramos por vía oral, por ejemplo. Entonces, pues todo es es relativo, ¿no? Habría que ver el costo-beneficio.